Qué bello es tenerte y llenarte de besos. Qué linda tu risa y tu cuerpo perfecto. Es tan especial, un amor ideal que me llena por dentro. Te agradezco cada momento, mi vida. Detienes el tiempo, porque tan sencilla y tan natural. Tus ganas de besarme dejan sin salida. ¿Para qué busco a alguien más? Si en ti yo puedo encontrar amor incondicional. Eso es lo que tú me das. Mi vida eres tú, me iluminaste en un rayo de luz. Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón. Siempre hay solución para arreglarnos haciendo el amor. Ya no hay más barreras desde que te enamoré, me entiendes a la perfección. Mi vida eres tú. Eres tú y nadie más. Así suena Irlán García, mi amor. ¿Para qué busco a alguien más? Si en ti yo puedo encontrar amor incondicional. Eso es lo que tú me das. Mi vida eres tú, me iluminaste en un rayo de luz. Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón. Siempre hay solución para arreglarnos haciendo el amor. Ya no hay más barreras desde que te enamoré, me entiendes a la perfección. Mi vida eres tú. ¿Ya se ha llegado mi hija de tu boda?
esperamos que todo esté bien, que todo... Que... Y que tu vida futura sea muy bella. Gracias. No, no estoy llorando. Abre la puerta, nos vamos. Todo mi ser, toda mi vida. Una oración, una sonrisa en este día. El corazón se regocija, amada mía. Thank you.
del libro al Génesis. Dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo y a los animales domésticos y a todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya los creó. Hombres y mujeres los creó. Los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios. Les exhorto, pues,
a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Yo, lo mismo que yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un ratito. Mira, vamos a tomar esta oportunidad para que todos se queden sus teléfonos y cerrarlo así, por favor, para que no sueñen, porque es un poco feo. Las lecturas de hoy, como sería de esperar, nos hablan de matrimonio y de cómo el matrimonio hace parte del plan de Dios, no para todos, pero para la mayoría de las personas. Y que eso hace parte desde el inicio de la creación. En la primera lectura, en el primer libro de la Biblia, la primera cosa que hace Dios después de crear el mundo es crearnos a nosotros, seres humanos, hombres y mujeres, a la imagen y semejanza de Él mismo, con estas órdenes para que sean fecundos y llenar y someter la tierra. Primero, que Dios nos creó a nosotros, hombres y mujeres, a su imagen y semejanza. Eso nos dice de la que los dos tienen el mismo valor, la misma dignidad, no que uno es más que el otro. Y cada uno, aunque los dos son seres humanos, pero tienen sus diferencias. Y nosotros somos mucho mejor cuando aceptamos nuestras diferencias en vez de andar en competencia con uno y el otro y así construir una unión a base de los talentos, de los dones que cada uno aporta. Porque un hombre es un ser humano y una mujer es un ser humano. Pero un hombre no es una mujer y una mujer no es un hombre. Los dos son seres humanos, pero son diferentes. Y los dos son creados a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros nos unimos, así tal y cual como Dios es uno, ahí es cuando tenemos la posibilidad en este mundo de encontrar lo que más queremos. Porque nosotros siempre andamos buscando más y más y más. Y al final lo que cada uno desea y que busca en esa vida es eso, la unión. La unión familiar, la unión de pareja. Nuestro corazón fue hecho no para estar solo, sino para entregarlo, para compartir, para unirlo.
Dios vio que todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Escuchamos también la segunda lectura como un pedido en que Dios utiliza a Pablo para decirles: les exhorto, les pido por el amor de Dios que sean dignos de la vocación que han recibido. Queriendo o no, esto es su vocación: ser maridos, ser mujer, ser esposos. Y su vocación, para que la puedan vivir, va a ser por medio de la humildad, ser amable, comprensivo, y de llevarse, de soportarse los uno al otro con amor. Humilde significa aceptar cuando yo estoy mal, pedir perdón cuando yo estoy mal, ser humilde, reconocer la verdad. Es siempre relacionado con la verdad. Ser amable no en la calle, no con gente ajena, no porque uno tiene miedo de las personas en el mundo que parece cada vez más feo, sino que la humildad, perdón, el ser amable es algo que tiene que empezar siempre es en su hogar. Las personas normalmente cuando van a los restaurantes, porque son gente buena normalmente, cuando la mesera les lleva a sentar, les dicen gracias. Cuando les traen la comida, les dicen gracias. Si no les gusta la comida, probablemente van a comer todo. Y al final, porque son buenas personas, incluso les van a dar una propina. Hay que pensar ayer. Ayer alguien cocinó allá en su casa. ¿Será que le dijeron gracias? Si la comida no salió buena, ¿será que la comen todos modos? ¿Y en cuántas casas no pelean por cuánto uno gasta en el mandado, en el precio de la leche, de la carne, del jamón, de los huevos? Pero cuando vamos a un restaurante, nadie pelea porque una cerveza cuesta 5 o 6 dólares. El ser amable es algo que tiene que empezar, es en nuestro hogar. Y sus hijos ven gente amable, gente de amor y respeto, probablemente van a ser muchachos o muchachas respetuosas y amorosos. El amable empieza en nuestra casa. Comprensivos. Hay que comprender que los dos no tuvieron los mismos padres, que no fueron criados de la misma forma, que no tuvieron las mismas experiencias, que tienen diferentes formas de pensar. Cuando intentamos comprender quién somos, más fácilmente nos vamos a entender y sobre todo a ser pacientes. Permanezcan, perdón, soportense unos a los otros. En el mexicano de hoy, soportense ya no suena tan bueno. Que la gente dice, ya no te soporto. Pero si lo traduciéramos a inglés, support one another, ahí ya sabemos qué quiere decir. Apóyense los unos a los otros. No competencia para ver quién gana más, no competencia para ver quién da más, sino el apoyarse el uno al otro. Porque hay que esforzarse para ser unidos. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos unidos, no simplemente que estemos juntos. Tantas parejas que viven bajo el mismo techo y que quizás duermen en la misma cama, pero años que dejaron de estar unidos. Están juntos y nada más. Permanecer unidos es la capacidad de cortar, de sacar de mi vida cosas y personas que no les ayudan a que estén más unidos y a que crezca su unidad. Siempre tienen que luchar por su unidad, porque no es natural al ser humano la unión. Lo que es natural al ser humano es la división. Por eso es que ustedes nunca escucharon
une y conquistarás, sino lo que siempre se escucha es divide y conquistarás, porque es más fácil dividir de que es unir. Y por eso es que constantemente tenemos que luchar por las uniones que hacemos en nuestras vidas. Y para mantener esas uniones, la principal es alejarnos, sacar, salir, estar fuera del pecado. El pecado es lo que más divide. Por eso el consejo de nuestro Señor es: si quieren permanecer en mi amor, cumplen los mandamientos. Si cumplimos los mandamientos, vamos a alejarnos del pecado y de sus tentaciones, y eso les ayudará a que tengan su unión. Entonces tenemos que mirar eso para Dios, para saber lo que es amor y lo que es unión, Dios, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que mirar es a Dios y no al mundo. Ustedes tienen que rechazar al mundo si es que quieren permanecer siempre en amor y siempre en unión. No miren, no buscan del mundo consejos. No procuren al mundo consejos para hacer matrimonio, para hacer familia. Porque el mundo ni siquiera cree en amor, ni mucho menos en la familia. Si ustedes quieren consejos de cómo amar, de cómo ser familia, búscanlo en Dios. Búscanlo en sus padres. Ellos saben algo de qué es matrimonio, de qué es la vida. No en las telenovelas, no en las películas, no en las redes sociales, no en la imaginación de un mundo que no existe. Búsquense consejos de alguien que ya ha amado, que sabe algo de eso que es. Busquen consejos en sus padres y en sus abuelos, si es que están afortunados de todavía tenerlos. Ellos saben algo de qué es el amor. Y ustedes, los padres que aquí están hoy, ustedes aquí no van a perder a una hija. Ustedes hoy han ganado un hijo. Ustedes allá no van a perder un hijo, sino que han ganado una hija. Y si Dios quiere, con el tiempo tendrán retoños allá alrededor de su casa para darles alegría. Pero siempre hay que pensar qué tipo de suegra fue que usted tuvo y qué tipo de suegra es que usted quiere ser. ¿Qué tipo de suegro usted quiere ser? Hay que ser esa suegra y ese suegro que siempre les había gustado tener. Alguien que ayuda, sí, pero al mismo tiempo dejarlos vivir su vida, dejarlos salir, aunque eso signifique cometer un error aquí y allá, para que aprendan, porque ellos después de aprender van a ver cómo van a tocar a su puerta, ya no para pedir dinero o algo así, sino para decirle a mamá, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste? Para pedir consejos. Porque siempre van a ser los consejos los que nos van a llevar más lejos. Dejarlos ir, dejarlos formar su hogar. Así tal y cual como ustedes un día dejaron la casa de sus padres para formar su propia familia. Hay que dejarlos ir para que formen su familia. Para que hacer aquellos suegros que ellos, ustedes gustaría hacer. Para hacer aquellos suegros que ellos merecen tener. Y así, poco a poco, tal y cual como ustedes, van a construir sus vidas, a construir sus familias, y van a ver que van a estar mucho más cerca de su casa de que hasta ahora. Así es la regla de la vida. Entonces hoy, en que unimos, somos testigos de esta unión entre Pedro, que Dios los bendiga en su vida y para que ellos permanezcan siempre juntos a Dios,
porque Dios es la origen, la fuente de todo lo que es amor, para que ahí el amor que ellos tienen puede permanecer y crecer a lo largo de toda su vida. Amigos, vamos ahora a los votos matrimoniales. Queridos Pedro y Claudia, ustedes han venido aquí a la casa de Dios para que Él selle con su gracia la voluntad que tienen contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia, la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice abundantemente su amor conyugal y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento especial para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Pedro y Claudia vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados. Están dispuestos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Sí. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, que se paguen los dos. Padrinos de relación. Señor, confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no les separe el hombre. Ahora vamos a los anillos. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y fidelidad. Thank you.
Bendice, Señor, estas aves. Que Pedro y Claudio se entreguen, derrama sobre ellos la abundancia de sus bienes. Claudio. Este lazo, símbolo de la unión entre Claudia y Pedro, que han establecido desde ahora ante ti y con tu ayuda. ¿Nos ponemos de pie nosotros? Pidamos al Señor por nuestras necesidades. Por sus familiares y amigos y por todos los que han ayudado a llegar a este día, roguemos al Señor. Por todos los jóvenes que se preparan para el matrimonio y por todos aquellos quienes Dios ha llamado a otras vocaciones, roguemos al Señor. Por todas las familias del mundo y por la paz entre todos los seres humanos, roguemos al Señor. Por nuestros padres, parientes y amigos difuntos, y por todos los fieles que han muerto,
Dios y por la unidad de todos los cristianos, roguemos al Señor. Hacemos estas y todas las oraciones en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tenemos asiento. Partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, a los que redimistes por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Thank you.
días. Pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan y, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y comen todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleva su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron a esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente démonos un señal de paz. Ya pasó.
Oremos. Señor, que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Claudia y a Pedro que acaben de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a entregar las flores a la Virgen. A la joven que trae las flores. La entregamos en señal de oración para que la Madre de nuestro Señor desde el cielo también pide a Dios que sea bautizado. Fell in love, not knowing what it was.
will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all. Estamos.
necesitamos la presencia de los padres de la novia, por favor. Los padres de la novia en el centro de la pista. ¡Fuerte el aplauso para ellos, por favor! Se vale llorar. Veo lo felices que están al bailar. Es el momento, el día llegó. Los corazones latiendo a la vez. Nada existe a su alrededor. Antes mi amor le bastaba y ya no. Yo era el uno en su corazón. Ella aún es mi mundo y lo sabes bien, así que cuídala tú por los dos. La vida cambia y tiene que seguir, y debo confiarte a ti. Yo primero la amé y la cuidé desde que la abracé y tendí corazón. Esa mujer que hoy está junto a ti fue mi princesa, mi arcoíris, mi bebé. Lloraba en mi ausencia y no hacía volver. No se dormía sin mi canto y llores. La vida cambia y tiene que seguir. Y hoy quiero entregarte la vida. Los aplausos, que se escuchen fuerte los aplausos para los padres de la novia. Solicitamos la presencia de los padres del novio. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Y despedimos padres de la novia. Fuerte el aplauso.
gracias por un poquito a todo lo que haces por mí. Esa es tu canción, mi hija. Te amo con toda mi vida. Sentirás solo por mí. Sentirás en la fuerte y quieres volverme a sonreír. Haría cualquier cosa para que nada me falte. Fuerte el aplauso para ellos. Cedemos el micrófono a los novios. Por ahí a la mesa principal se los vamos a llevar. Cedemos micrófonos, ¿ya están listos? Sí. ¿Bueno? Buenas noches a todos. Ahorita queremos tomar este momento para darle gracias a todos nuestros padrinos que nos han ayudado y apoyado en el transcurso de todo este tiempo que hemos estado planeando la boda, desde antes de la boda y hasta ahorita, hasta hoy. Les queremos dar las gracias. Nos han ayudado a poder hacer este sueño posible. Es algo muy bonito poder estar celebrando con todos ustedes, y nuestros padrinos nos ayudaron mucho a hacer esto posible. También le queremos dar las gracias a aquellos padrinos que no pudieron estar aquí, pero aún así ellos nos ayudaron mucho. Y pues muchas gracias a todos nuestros padrinos, y se los agradecemos mucho de todo corazón, y los queremos mucho. A continuación van a bailar de nuevo. Solicitamos la presencia de los padrinos de honor, Ismael y Maribel Quintero. Por favor, fuerte el aplauso para ellos, para que bailen este vals, por favor. Y también, si gustan decir unas palabras, ahí tienen el micrófono, pase por favor. Fuerte el aplauso para ellos, que se escuche. Para el señor Ismael y Maribel Quintero, fuerte el aplauso. Unas palabras, ¿gustan hablar? Fuerte el aplauso para los padrinos, por favor, que se escuche. Siempre van a contar con nosotros cuando lo necesiten. Gracias.
Fuerte el aplauso, que se escuche. Ahora sí. Se les hace la invitación cordialmente a bailar. Fuerte el aplauso para ellos. Ellos van a empezar el baile. Por favor, que se pongan en fila, en línea, para empezar a bailar con ellos también. Muchas gracias a todos los padrinos. Se les hace la cordial invitación. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para los padrinos que están pasando por ahí. Fuerte el aplauso para ellos. Se les hace la cordial invitación a todos los padrinos para que pasen a bailar. Gracias. I never knew you were the someone waiting for me.
gambas de dólar. So I love you, and I hope that you.
Haciendo la cordial invitación al Vals del Dólar, están todos cordialmente invitados. Bendita la luz de tu mirada.
del dólar.
si me ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Es lo que siento, no se puede comparar. Y si ves que me asombro, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Seguimos invitando al tradicional Mantel Dora. Después sigue la víbora de la mar.
invitando al tradicional vals del dólar. A quien tuve que salvar para que me salvas tú. Tal vez fuera la guerra mil heridas, al que hoy en tus brazos encontrara la tortura. No sé si yo te encontraré, no sé si me encontraste tú. Thank you.
varias noches frías y tan vacío es el que viene a mi corazón. Pero cuando llegaste, you
preparamos para la víbora. ¿Dónde están todas las single ladies? Vamos a empezar con la víbora. No se vayan a caer, ¿Pero dice cuando estén listos? ¿Ya? ¿Listas? Falta la botella de tequila, ¿dónde está la botella de tequila? No es cierto. ¿Ya están listas? A ver, ¿de dónde hay gente esta noche? ¡La gente de Nayarit! ¡La gente de Nayarit no se escuchó! ¿Listos? ¿Listas? Vámonos. ¿Ya se cansaron o no? ¿Sí? Ok. A la cuenta de tres. Ok. ¿Están listas? A la cuenta de tres. Recuerden que la agarre es la próxima en casarse. Ok. A la cuenta de tres. Una. Dos. Dos y media. Y tres. Ahora sí, a la cuenta de tres.
Una. Dos. Y tres. ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? ¿Hay boda el próximo año o este? ¿Este año? Ok. Una hora de banda gratis y creo mis copas acá ya. También ya se pegaron. Ahí van.
familia, la cuenta de tres, ¿eh? Que agarró el ramo en el centro de la pista, por favor. Reggaetón, reggaetón. Ok, ahí va. Sí. ¿Sí, pelear o no? Vamos a zapatearle, zapatearle. Por aquí, se le cayó algo en esto.
Para amanecer, 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 para amanecer
Te parece mal
Por haber hecho el esfuerzo.
de venir a celebrar con nosotros este momento tan especial para nosotros. Nosotros tenemos en cuenta que muchos de ustedes pidieron días en sus trabajos y han viajado de muy lejos para poder estar aquí. Tenemos gente que es de fuera del estado y fuera del país que están aquí hoy. So, muchas gracias a ustedes que hicieron todo ese esfuerzo para venir y poder celebrar con nosotros. Y más en estos tiempos sabemos que es difícil hacer, por eso nos da mucho gusto ver a nuestros familiares y amigos que estén todos aquí junto con nosotros. Gracias a nuestros padres, a nuestros padrinos, nuestras damas, nuestros chambelanes y a todos aquellos que nos han apoyado en este camino con su ayuda, han hecho este día tan especial para nosotros. Muchas gracias. Good evening, everyone. Claudia and I would like to thank all of you who are present for having made the effort to come celebrate this special day with us. We take into account that many of you asked for days off from your jobs and have traveled from places to be here. And in these times, we know it's not an easy thing to do. That is why we are very happy to see our friends and family here celebrating this day with us. I want to thank especially our parents, our godparents, and our bridal party for making this all day, just making it seem effortlessly. And all of those who supported us and helped us in this path and made this day so special for us. Thank you. A los papás de la novia y a los papás del novio que vengan a brindar con nosotros, por favor. A ver, se solicita la presencia de los padres del novio y de la novia para brindar. ¿Dónde están los señores? Y los padrinos de honor, por favor. ¿Listos o no? Todos, todos de pie, vamos a ponernos de pie, por favor. Todos de pie para brindar con la felicidad de esta nueva pareja. Que Dios les dé muchos, muchos años de felicidad y muchos hijos, ¿verdad? ¿Ocho? Algo así dijeron, ¿eh? Todos ya estamos de pie, así que, como decimos los mexicanos, ¡arriba! ¡Al centro! ¡Y hacia adentro! ¡Salud! Fuerte el aplauso que se escuche. Gracias. ¿Alguien más que quiera hablar? ¿No? ¿No? ¿Alguien de los padres de los novios? ¿O el best man o la dama de honor? ¿No? Ok, the best man. Ok. Que salga de ese rojo pecho. Hola, ¿cómo están?
Quiero agradecerlos a todos por venir hoy a celebrar el día para, con mi hermano. Yo soy el hermano mayor, siempre he sido muy protectivo de él. Y desde chiquillo le decía, que se iba a juntar con una chiquilla del Head Start, de aquí de Stevenson. Van a salir juntos, van a decir, bien bonito. Y él dijo, no, I don't like girls. Que no, él quería su Pokémon. Pero fíjese, ¿quién dice Dios? Uno nunca panea, él y panea. Y aquí están, ya juntos, felices. Va a ser una familia. A ver, como digo, gracias a todos. A mis tíos que vienen de lejos, a la familia de Claudia que viene de lejos, por ser el sacrificio. Amigo, de muy corazón nuestra familia le agradece a todos. Y pues, salud otra vez con los casados. Y por muchos años. Muchos años de felicidad. Después, alguien de las damas de honor que quiera. Ahí es el momento, ahorita los micrófonos están abiertos. Una de las damas. Buenas noches. Antes que nada les quiero agradecer que por todos ustedes aquí a festejar a Claudia y a Pedro. Gracias. Anyway, so yo soy la hermana mayor de Claudia, Alondra. Se siente como solo ayer, tuviéramos niñas, cuando compartíamos un cuarto y nos la pasábamos riéndonos hasta que los papás nos decíamos, ya cállense, a dormir, mañana tienen clases. Y me recuerdo cuando tú estabas empacando para irte a Sonoma. Eso fue un día muy emocional para todos nosotros. Y no, verte volar en el nido. A mí, todos estamos siempre muy orgullosos de ti, Claudia, porque tú eres independiente. Y no necesitas de nadie, tú sabes cómo volar, tú puedes sola, ¿no? Aunque tú eres mi hermana menor, yo siempre te creí como mi hermana mayor, A mí tú siempre me dabas consejos y me decías, ¿qué haces? O sea, ¿qué es esto? Yo siempre te lo voy a agradecer, tú me dabas consejos, tú me decías, ¿qué es esto? No hagas esto, y no está bien. Anyways, te quiero mucho, y para Pedro, yo no tengo que decir nada o amenazar. Yo sé que tú la vas a cuidar y la vas a respetar. Y yo siempre quiero que le digas a Claudia que la amas y que siempre le agarres su mano, y que le digas que tú vas a estar ahí para ella. All right. Gracias. Para la hermana mayor. Pero yo les deseo que sean muy felices, que sepan sobrellevar, porque el matrimonio, muchos de ustedes saben que es muy difícil sobrellevar el matrimonio. Pero les deseo lo mejor, que sepan ellos, ya que gracias tienen un estudio para que ellos sepan sobrellevar mejor que nosotros, como padres, a que nosotros
tratamos de darles lo mejor. Tratamos no darles lo mejor. Pero les doy gracias a todos y a cada uno de ustedes que estuvieron aquí presentes. Sean familiares de Pedro o sean familiares de Claudia, para mí ya ellos formaron una sola familia. Y todos son bienvenidos. Y aquí estamos para conocernos familia tras familia. Les doy gracias también y estoy muy feliz porque yo tenía hermanos en diferentes estados que tenía 20, 30 años sin mirarlos y gracias a eso los miré. Empezó a mucho que me hayan apoyado, estoy feliz, es la felicidad de mi hijo. Gracias a todos por acompañarme. Pues un aplauso y ya regresaron banda, los Potrillos. Banda Rasputín, los Potrillos. ¿Alguien más que guste hablar? Ok, mi nombre es Ramón, soy el papá de Pedro. Nada más que agradecer a todos mis amigos, a conocidos, gracias a mis hermanos, primos y amigos. Gracias a Dios por ayudarnos para hacer todo esto realidad, y el señor Inés y la señora, que también estuvimos trabajando duro para que todo saliera más o menos perfectamente, pues a darle. Espero que se diviertan y muchas gracias por haber venido a todos. Y esta banda, banda los rusos. Muchas gracias.
con los rusos. Eso, 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 eso. En esta nueva Porque no se ve, si el